Buenas tardes, YouTube. Mi nombre es Billy Segueta. Ando con mi pana Brian Mato en un Fiesta ST 2015. Saludos, saludos. So, cuéntanos, ¿qué tiene este ST que está lejos de ser stock? Pues sí, tiene un par de cositas. Ella tiene, yo le digo, un Stage 3.5. Porque realmente Stage 3 es lo que, según COP, ¿verdad? Que es la compañía que más o menos le mete a los tuneos y a los agua. Un Stage 1 es como quien dice un drop-in de filtro, el Access Port, que es la computadora que está ahí a tu izquierda, y el Punter Motor. Es un Stage 1. Porque el Punter Motor, porque normalmente la Fiesta básica tiene el mismo punto que tiene esta guagua. Ah, o sea, le meten este motor turbo EcoBoost con todo este torque, con el punto de una Fiesta, que lo que vale, ¿cuánto sale? Tira 115 caballos, no, o sea, sé cuánto tiene. No, pero eso mismo, es bien poquitos caballos. Exacto, entonces pues tiene mucho wheel hub. Y los cambios a veces son menos tricky, pues. No, y requieren eso. Chacho, le vuela el punto rápido, ¿verdad? Un 6 yo ya es un intake más grande, por decirlo así, un intercooler. Eso es todo un 6-2 y 6-3 sería downpipe con tubería. Eso es todo el famoso 6-3, una boba esta. Hay muchas marcas de carro, obviamente, que son stages diferentes, que incluyen clutch. Digo 3.5 porque ya por lo menos ya yo gasté el clutch de fábrica hace reciente, hace unos meses. Solo metí un Stage 3 de spec, que es lo que hay tirado para ella que viene ahora, porque no viene mucho. Y aproveché, ya que bajé la transmisión, le puse también diferencial. En otras palabras, hice posing. En este caso no vienen posing, no, son open diferencial. So, que normalmente tú, si buscas fotos por ahí en Google, tú ves los supernovas y ves una goma nada más chillando goma y la otra está. Sí, te asusta. De repente como que te coge y uno como que adiós. Y entonces, en tuneo, ¿qué tipo de tuneo tú tienes en este carro? Pues yo le tengo dos mapas. Tengo uno de 93 octanos y uno de 100 octanos. Lo bueno que tiene el feature de la COP, que eso te lee todo. Eso tiene como 200 parámetros, por decirlo así. Temperatura del coolant, del aceite, la mezcla de gasolina, temperatura del intercooler, el intake, te lee todo. Entonces tú tienes hasta 5 mapas para poder cambiar de energía. ¿Y tú lo puedes cambiar en el momento? Sí, eso si tú tuvieras como que tú tuvieras etanol, tú podrías como que switchar para pump gas y cambiar el mapa ahí mismo y ya. Eso es tan fácil como tú ves el botón que está aquí y dice Can Res. Tú le das aquí, te dice que mapa está que el 1 y ahí cambia el mapa 2. Ah, qué bufio. Y ese mapa de 100 octanos. Obviamente se cambia porque nos ando en 100. Exacto. Y volvemos a, al de 93 octanos. ¿Y cuánto está tirando con 93? Pues ya tira, a 93 octanos tira 221, tiró según el dyno de Canona, y 288 torque. A 100 octanos 225 y 297 torque. Diablo, y torque es considerablemente más que el caballaje. No, obligado, porque es que, como te digo, esta guava, la turbina es súper chiquita. La gente habla mucho por ahí, esta guava no se hizo un straight shooter, o sea, para dragueo. Esta guava se hizo para circuitear, que ella cargue rápido la turbina, tenga mucho torque para que se pueda salir. Bien rápido. Exacto, explosiva, una curva. Exacto. Para eso se hizo esta guavina. Pero obviamente uno se cura, o sea, tanto torque tiene. Yo me curo con ella mucho, mucha gente me conoce. No, y, es livianita también, sino que esos 288 se sienten bien. Sí, ella de fábrica pesa 2735. Si le ticas butaca, que a veces yo lo hago, pues quitando esta butaca y estoy sentado la de atrás y respuesta, baja como 170 libras menos. Eso que se pone como en 2500 y pico libras. Ah, está bueno. Eso que pase torque y el power, pues sí, se defiende muy bien, ¿verdad que sí? ¿Llevas cuánto tiempo con ella? Pues ya en enero casi cumplo 3 años con ella. Son más o menos 2 años, 6 meses, 7 meses, ponle. Eso. Sí, por ahí aproximadamente. Pero sí, la compré de cero en dealer y me encanta, ¿verdad? ¿Y una razón particular por qué la has metido todo y no en cuadro de turbina? ¿O es que vas a cambiar turbina pronto? Me da mucha gracia el turbito porque suena como que bien chiquitito. Sí, eso te digo. El wake gate creo que es más grande que la turbina. Te digo, la gente cuando habla, ah, ¿qué? ¿Cómo se mueve? Yo, mira, estás corriendo con esto, ¿no? Exacto. Oye, pero está
Está bien, está chévere. Eso sí, yo siento más en segunda. En segunda yo como que siento más que el turbo sí, está haciendo su el trabajo. Pase de ella, el pase de ella duro de segundita, 2000, que me imagino que parece que tu segunda está más, más usadita. Pues estoy esperando una turbina que está haciendo el que me tuneó. Porque ahora mismo salieron un montón de turbinas híbridas. Irías que obviamente utilizan el mismo caracol chiquitito. Exacto. Para le cambian las aspas. Exacto. Entonces tienes cargas casi igual que stock, que no, ese feeling de power constante de cantazo, tú sabes, no sí. Tener el lag, lo tienes siempre ahí, pero obviamente una turbina mira puedes tirar entre 290 a 325, sí, depende de la turbina que sea que estés poniendo. ¿Y qué te está tuneando el carro ahora? La tunea Adam Bronson, es un gringo allá afuera, eso lo llaman por e-tuning. Ah, él fue dueño de fiesta y pues, obviamente conoce la fiesta y vende muchas piezas para fiesta. Eso es bien chévere, porque eso es algo bien, bien curioso que yo quería, siempre quise hablar de eso, porque eso es algo que se está viendo hoy en día, que es como tú dices, e-tuning, eso es completamente virtual, tú nunca conociste a la persona, se envían mapas y entonces más o menos así es como lo hacen. Sí, eso normalmente con el mismo, el COP, eso va conectado a lo que es el OBD. Ok. Por eso es que lee todo a la computadora del carro. Y tú le mandas unos logs, que son unos tipos de mapas, unos que son pisados en tercera, ese que te piden pisado en cuarta. Y él te pide ciertos parámetros. Mira, seleccioname, qué sé yo, los beats, pressure, está un montón de cosas porque el túnel necesita. Uh-huh. Y tú le bloqueas. Eso hace que te vas por ahí por la noche, ya tú sabes. Es obligado. Una buena recta, que no te vayan a coger un guardia. Exacto. Y vamos a pisarla, ¿entiendes? A bloquear y esos mapas tú solo los envías, son lecturas. Sí, es bastante safe. No, y tú puedes comprar mapas que me imagino que ya están probados, ¿no? O cada carro está... Puedes hacerlo, pero es bueno loguear porque realmente cada pieza es distinta. Sí. No, y depende de tu estado también, el ambiente, la temperatura, esas cosas cambian también los parámetros del mapa. Exacto, tú dices dónde está, en qué área, qué piezas tiene y te manda un mapa base. Y de ahí que tú empiezas entonces a loguear. Exacto. Y ahí es como un tanteo entre... Pues vamos a poner esto, vamos a quitar esto. Vamos a optar aquí, vamos a subir el tiempo acá. Mira, esa gasolina no me está ayudando, etcétera, muchas cosas. ¿No has pensado meterle metanol ni nada? Todavía no. Así la turbina de fábrica, realmente como es tan chiquita, no se le saca mucho. Solo que invertí 400 y pique pesos, más un kit. Más el tuneo. Sí, como quiera tienes que meterle la turbina. Más el tuneo, que el tuneo de met, pues sí te cobran un extra de 75 bares. Por ser metanol nada más. Yo te compré un Lifetime Tuning, porque yo si yo quiero un futuro con una tubería 3 pulgadas, por ejemplo, cambiarle la turbina. Exacto. Todo eso no me cobra extra. Cambiar la gasolina, yo puedo hacer un mapa con E40, que brega súper bien, que es un mezcla 85 con 93 octanos. Exacto. Y eso saca muchos buenos números. ¿En cuánto tiempo tú puedes ver resultados en tus cuestiones de tuneo? Como que entre que tú lo probaste, le escribiste al tipo. Por lo menos el que yo selecciono es el tipo brega súper rápido. Tú le mandas un log un día, al otro día te está contestando con una revisión. Y depende cuántas revisiones toma. A veces puede tomarte entre 2 a 3 revisiones, como 4 o 5. ¿Y cómo funciona ese cubro de ese tipo? Pues yo cuando pagué el Lifetime Tuning era $300. Ahora está en 350. Exacto. Puede ser que lo suban. 300 por PayPal y de ahí en adelante el tipo se compromete. Y por ahí para abajo, yo me invento lo que quiera hacer con la UA. Me dice, no quiero ese Intel, quiero meterle otro, no quieren ese intercooler, quiero otro. Y todos esos cambios y los locks, no me cobra el extra. Que eso es lo bueno. Sí, porque me imagino que también él aprende con otras personas que él tiene mandándole tuneo y cosas. No, y siempre uno dice, yo lo voy a jalar así, no voy a hacer nada. Compra el de single tune, que es 1.5. Y después viene el cambio de otra cosa, dañaste el tuneo, no responde lo mismo como antes porque cambiaste de pieza. Exacto. Y ahí tienes que pagar otro 150 más, y entonces ya te dice, ya tengo 300. ¿Tú has cambiado, tú has logueado como cuántas veces ya? Yo, de acuerdo a los mapas que he hecho, ¿verdad? Exacto. Con 93 octanos realmente fue como 4 o 5 logs que hice. Tú le sacaste el jugo a ese tipo. Sí, tuve que hacer un log de nuevo, un reload, porque cuando cambió la Puma Hightech, me está dando un montón de correcciones negativas en los pistones y yo no sé qué pasó aquí, todo está bien. Sí. No, es para que tú veas la importancia la gasolina. Para que tú veas lo que hace la gasolina y cómo afecta sí, eso. Sí, que por ahí yo vi videos que si daba 40 caballos se los vacilaban, ¿verdad? Yo no sé si lo he pagado, pero
En mi caso, cada carro se comporta diferente. Exacto. ¿Verdad? La Hightail, la mezcla esa Fórmula 9 no funcionó. Solo tuvo que hacer unos ajustes. Gracias a Dios no perdió power ni nada, se quedó igual. ¿Se quedó más o menos igual? Sí, se quedó igual. Ah, okay. Ah, fue cuestión de cuadrar la mezclita para que esté un poquito sí, más. Sí, él me dijo que tiene que bajar el timing de la guava y yo. Ya se acaba de perder el power y yo, pero entonces perdí el túnel, los power que tú sabes que pagué. Que exacto. Que conseguí. De ver qué hago y logró hacer un ajuste y de hecho. So que. Ya, tiene que ser bien frustrante porque me imagino que ese gringo llega allá afuera con gasolina bien, bien buena. Y sí, aquí tienen gasolina porque. Siempre me dice, pum, ese shitty gasoline. Me decía siempre lo mismo. It's not keeping up with your power, que sí, whatever. Todas las cosas que él decía. Diablo, qué fuerte. Él es medio. O sea, usted es medio a veces le dicen a Danazo, los que conocen DCT, Cobus PR, que es la página de nosotros en Facebook. Y pues ya tú sabes. ¿Hay varias gente trabajando Fiesta ST o Focus ST? Aquí no. Bueno, aquí realmente CoProTune es Omar de Predator. Ah. Creo que Neotuning las puede bregar. Hay otro por Bayamón, Marco Bus. Él también brega. So, en realidad son pocos los que eso, trabajan estos carros. Y creo que ahora vive algo que Norman iba a empezar a bregar la DZ ahora. So, okay. Sí, es verdad. Poco a poco vaya creciendo porque en verdad esta guavita allá afuera hay por montones. Sí, por eso. Entonces, con eso los dejo. Gracias por prestarme el carro. Discúlpame si le dimos paleta, pero mi nombre lo sugiere. Recuérdense seguirnos en Facebook, darle subscribe al canal de YouTube y hasta la próxima.